derrota muy dolorosa. Creo que habíamos hecho una muy, muy buena primera parte, pero al final con lo que te quedas es con 0 puntos, 4 goles en contra y unas sensaciones malísimas. Es difícil en estos momentos sacar algo positivo, muy complicado, pero el miércoles tenemos otro partido en casa y hay que dar la cara. Has marcado 2 goles, te has reencontrado con el equipo en el titular. Después del segundo gol te has ido. ¿Cómo estabas físicamente? ¿Habrías aguantado un poquito más? ¿Has pedido el cambio? ¿Te dijo el míster algo en el descanso? Sí, algo me comentó, pero bueno, es decisión del míster. Siempre lo voy a respetar. Me cambio en el 50, en el 90, sin problema. Al final estamos todos para ayudar el tiempo que juguemos. ¿Cómo está el vestuario, Alex? Muy tocado, muy tocado. Estas derrotas son muy, muy, muy dolorosas. De poco sirve lo que digamos ahora aquí. La gente no, ni lo va a entender, ni creo que aguantan ya más explicaciones, pero esto es fútbol. Lo bueno que tiene es que en dos días podemos ganar y volver a una racha buena, positiva, y tengo la esperanza de que con el grupo humano que hay y con el trabajo que hace el equipo, que es bueno y nos está viendo reflejado en los resultados, pues saldremos adelante de esta situación. ¿Vale? Venga, gracias. Buenas noches.